Gracias por continuar en sintonía con esta luminosa luna llena. Seguimos acá con contenido y en este momento, ¿qué vamos a hacer? Pues nos vamos a salir de la caja y vamos a conversar con nuestra compañera Leila Yepes para ver desde dónde está. Leila, buenas noches. Marta, qué bueno que estás en nuestra luna llena. Bienvenida. Gracias, y sí, sigo aquí en Caba Alta y me encuentro con Jessica Medina. 14 years later, you're visiting Dominican Republic. Welcome. 14 años después, está visitando República Dominicana. ¿Cómo estás? Estoy súper contenta y gracias por venir. Estoy súper contenta de estar aquí en Santo Domingo. Después de 14 años, súper emocionada. Jessica Medina es una actriz oriunda de la Romana Dominicana que se ha desarrollado en Estados Unidos, en Hollywood, en Netflix, HBO. Y bueno, estás aquí para presentar dos películas. ¿De qué se tratan esos nuevos proyectos? Ahora estoy produciendo dos películas, gracias a Dios, en mi país. Si Dios quiere, comenzando produciendo en diciembre. Una de las películas se llama Crochira y estoy súper emocionada que al fin mi sueño ha hecho realidad, grabar una película como productora dominicana de La Romana, orgullosamente. I'm sorry, mi español es un poquito, pero estoy súper contenta. ¿Y la otra película? Se llama Lucky Street, que también estamos grabando, si Dios quiere, en marzo del año que viene. Ese es uno de los proyectos también. ¿Es tu primera vez como productora? Sí, primera vez. He sido directora. Hice mi primera película dirigiendo el año pasado, pero primera vez produciendo una película. Pero tengo unos cuantos mentores que están detrás de mí ayudándome, so I'm very happy, súper contenta. Congratulations, felicidades. Leila. Y dentro de las películas que has tenido la oportunidad de participar en Hollywood, ¿cuál ha sido la que más te ha retado? Section 8, que salió el año pasado en Hulu. O sea, estábamos grabando en el desierto, 107 grados de calor, en Los Ángeles, California, súper caliente, sudando, pero la película quedó espectacular. Chequenla, que está en uno, y me ven a mí, esta romanense aquí, súper emocionada por eso, y estuvo muy duro hacerla, de verdad que sí. Wow, bueno, en el estudio te tienen una pregunta, Marta, cuéntame. Correcto, Leila, ella va a grabar aquí en República Dominicana, pero ¿en qué lugar específicamente o en cuáles locaciones? Te pregunta Marta Cabral desde el estudio que cuáles son las locaciones específicas aquí en el país donde estarán grabando las películas. Por supuesto, Samaná, mi hermoso Samaná, que me encanta. Y de verdad también estamos pensando en Juan Dolio, porque la protagonista de la película es nacida en una parte bien pobrecita pero hermosa. Y qué mejor Samaná que eso. Yo me crié entre La Romana y Samaná y me acuerdo los paisajes bellos que tienen esos dos lugares. Dos destinos turísticos espectaculares. Erling o Carlos Almanzar, los actores de Luna Llena. ¿Alguna pregunta para nuestra querida Jessica? Mira, me apuntan una preguntita por acá en el estudio. ¿Van a hacer algún casting para talentos locales para estas dos producciones cinematográficas? Están preguntando que si van a hacer un casting para talentos aquí de República Dominicana para las películas. Por supuesto, a mí como me dieron muchas oportunidades en mis primeros comienzos como dominicana al fin, por supuesto que le voy a dar un montón de oportunidades a mis dominicanos para que nosotros mostremos el talento que nace aquí, en este país, o sea, que tiene un talento increíble. Excelente, bueno. Pues me siento muy feliz de que estés brillando. Keep shining. I wish you the best on these new projects. Y bueno, pues seguimos disfrutando de mucho más de Luna Llena. Thank you very much, Leila Yepes.